En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Empezamos la Santa Misa con el eterno descanso de Luz Matilde Giraldo y Luz Marina Jaramillo, por la salud de Gabriel Santiago Aguilar y de todos los niños del mundo entero. Para agradecer al Señor Todopoderoso y a la Virgen Santísima por la intervención con éxito de Suli en agua y por su pronta recuperación. Rezar también por el eterno descanso de Luis Daza, al cumplirse un año de fallecido. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Vuestros discursos son arrogantes contra mí, dice el Señor. Vosotros objetáis. ¿Cómo es que os hablamos arrogantemente? Porque decís, no vale la pena servir al Señor. ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué estamos enlutados en la presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados, a los impíos les va bien, tientan a Dios y quedan impunes. Entonces los hombres religiosos hablaron entre sí. El Señor atendió y los escuchó. Ante él se escribía un libro de memorias a favor de los hombres religiosos que honran su nombre. Me pertenecen, dice el Señor de los ejércitos, como bien propio el día que yo preparo. Me compadeceré de ellos,
Como un padre se compadece del hijo que lo sirve, entonces veréis la diferencia entre justos e impíos, entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Porque mirad que llega el día ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en sus alas. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Aleluya, aleluya. El corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Y si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues siéntense. ¿Qué más puede decir nuestro Señor para que nosotros confiemos en Él? Porque el ejemplo es muy bonito. Dice: ustedes que son malos, dice: Padre, ¿cómo que malos? Sí, el único bueno es nuestro Señor. No, entonces, Padre, no hay personas buenas, claro, gracias a Dios, muchísimas. Pero mismo las personas buenas tienen dentro de sí tendencias hacia el mal, y a veces esas tendencias hacia el mal le ganan. Hasta la persona más buena puede tener un momento de egoísmo. La persona más buena puede tener una rabieta. La persona más buena puede tener un momento de ira. Una persona más buena puede tener un momento de pereza y dejar de cumplir
su deber. Son paréntesis, las personas mismas, las personas buenas, hay paréntesis en los cuales la cosa falla. Por eso nuestro Señor dice, solamente es bueno Dios. Por eso dice, y ustedes que son malos, malos en ese sentido de la palabra. Y hay malos, malos, pero le está hablando a los buenos, porque le está hablando a sus discípulos, a aquellos que lo están siguiendo. Y si ustedes que son malos no le darían un hijo, le pide, ven, mamá, papá, dame un pez, y la mamá le da una serpiente, y la serpiente lo muerde y mata al niño. ¿Quién sería capaz de hacer eso? Bueno, hoy no sé, hay tantas cosas que se ven, pero en fin, son excepciones. Pero entonces, si le pide un pez, le dará una serpiente. O le dice con toda inocencia, mamá, dame un huevo. Entonces la mamá le da una cosa así, sale un escorpión, ¡pac! Y la madre muerta de risa porque el niño, sería una crueldad tremenda. Y entonces nuestro Señor le pone ese ejemplo tan, o le da un pan, mamá, por favor, un pan. Y la mamá le da una piedra que parece un pan, entonces el niño muerde la piedra, se rompe los dientes y la mamá, sería una crueldad. Y nuestro Señor pone ese ejemplo para hacernos sentir, ustedes que son malos, que tal vez son capaces de hacer eso, pero ni siquiera son capaces de hacer eso mismo siendo malos. Siendo malos, uno ve muchas veces en las fotos, a veces uno va a una cárcel para celebrar una misa y uno ve una señora que a lo mejor está ahí presa por homicidio, pero cuida a su hijo con todo amor. Pasa eso. Y entonces nuestro Señor dice, si ustedes que son malos no son capaces de hacer eso, ¿ustedes creen que yo, Dios, infinita bondad, soy capaz de darle cosas malas a ustedes? ¿Soy capaz de no atender las necesidades que ustedes tienen? ¿Ustedes que son campesinos, por qué no me piden? Y en cambio de pedirme y hacer una alianza conmigo, ustedes proceden como dice aquí, estamos aquí en la profecía de Malaquías. Ustedes se olvidan de mí y se comparan y siguen el ejemplo de los malos, porque ustedes dicen a los malos les va bien y a mí me va mal. Y eso es mentira, porque muchas personas dicen, ay padre, porque a mí tantos malos que les va bien, vaya a la cárcel a ver dónde están los malos. Vaya a los hospitales que contrajeron enfermedades terribles precisamente por el vicio, por el pecado. Vaya a ver la depresión que causa el sentirse a sí mismo un ladrón, un estafador, un asesino. Y eso que a los malos le va bien y a los buenos le va mal es una mentira. Primero es absurdo, porque no es así. ¿A ti te va mal? No, ahí está, es bueno y le va bien. Entonces nosotros, esa es una mentira que el demonio pone y nosotros tomamos como modelos y como parámetros para nuestra vida a lo que Malaquías o nuestro Dios llama malos. ¿Cuáles son los malos que le dan la espalda a Dios y yo voy a seguir mis caprichos, mis pasiones? Esos son los malos. En cambio, de tener como parámetro y como padre y como piedra a la cual yo me cojo, a nuestro Señor que nos pone este ejemplo. No sigáis el ejemplo de los malos, porque los malos, malos son. Abrazad la bondad que yo te ofrezco en este momento y en esta lectura. Por eso nuestro Señor termina, que es una promesa. Una promesa a nuestro Señor que dice, buscad y hallaréis. ¿Buscad qué? Buscadme y me encontraréis. Pedidme y te lo daré, y golpead a mi puerta y se os abrirá y me encontraréis a mí, porque en quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Es la invitación a la oración, y no solamente a la oración, sino tener nuestro corazón siempre enchufado, ligado a Él, porque Él nunca nos va a dar una piedra cuando le pedimos un pan, ni nos va a dar un escorpión cuando le pedimos un huevo. Vamos a vivir de esa confianza nuestro Señor y tenerlo a Él y su Madre Santísima como modelos, como puerto de salvación, y no imitar a los malos con esa mentira que a los malos le va bien y a los buenos le va mal. ¡Qué mentira!
y la vida y la experiencia nos lo dice. Y si no, vayan a visitar las cárceles a ver cómo le fue a los malos. Entonces, vamos a pedir esa gracia de esa confianza en Dios nuestro Señor. Continuamos la Eucaristía por esas intenciones y por todas las intenciones de quienes nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.